Tranquila, hombre. Todavía no estoy vengada. ¿Sabes el problema que estás metida? ¡No me importa! ¿Ah, no? Pues ve preparándote. Con lo que sí te va a venir la policía y te van a encerrar en la cárcel. Dios mío, qué horror. Hay que ayudar a Nando y a la señora. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es un problema. Esto es un crimen. Un crimen, un crimen. ¡Me duele! ¡Daniel está sangrando! ¡Hagan algo por ellos! ¡Ayúdenlos! ¡Yo no puedo! ¡Por Dios y la Virgen, hagan algo! ¡La policía! ¡La policía! ¡Aló, ayúdame! ¡Hay que sacar a Lizzie y Esperanza de esta casa! ¡Elga, no sales de aquí! ¡No empieces de nuevo, Soraya! ¡No salgan! ¡Ayúdame a sacarlas, por favor! ¡No puedo sacar a Soraya! ¿No ves cómo está? ¡Nadie puede ayudarlas! ¡Esas no saldrán de esta casa! ¡De mi casa! Va a tener que encerrarte y amarrarte, Soraya. ¡No te atrevas a arreglar tu médico! ¡Aquí no viene ningún médico! ¡Sí, Soraya! ¡Se va con la policía! ¡Si me denuncias a la policía, te busco! Y donde quiera que te encuentre, te mato sin contemplaciones. ¡Suéltame! Está bien. Si nadie me quiere ayudar, yo solo la sacaré de aquí. Yo solo. ¡No te atrevas! ¡Me estás oyendo! ¡No te atrevas! ¡No! ¿Cómo te sientes, Esperanza? Mejor, mi niña. ¿No? ¡Nandito! ¡Ay, perdió mucha sangre! ¿Qué hacemos, señorita? ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Eso es lo que quiero! ¡Ya deja de pelear, Soraya! Ustedes dos, llévenlo a la clínica pronto. Y tú, llévalo a un médico. Ve a Aurelia, ¿cuál es? ¿Estará muerto? ¡Ni lo digas! No, solamente está herido en el brazo. ¡Ah! ¡Llévelo rápido con un médico! No, no, si tiene problemas. ¡Llévelo, doctor! ¡Ayúdelo, por favor! ¡No lo lleven a ninguna clínica! ¡No lo dejes de cara! ¡Nadie puede decir nada! ¡No se lo lleven! ¡No le hagan caso! ¡Al que me denuncie! ¡Que se prepare! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Al que me denuncie lo mato! Esperanza, Esperanza, no me dejes sola. ¿Qué voy a hacer sin ti? No, mi niña. No te voy a dejar. ¿Qué te duele? Oh, la cabeza. La cabeza. ¿Y cómo no le va a doler con los golpes que le dio esa? ¿Cuándo llegará el médico? El que la sirvienta consiguió vive un poco lejos. ¿Y Nandito dónde está? A Nandito se lo llevaron a una clínica, Alicia. No te asustes, Alicia. Soraya ya no te va a hacer nada. Tú mataste a Nandito. Y mira cómo está mi Esperanza. También se va a morir. Primero me robaste a mi papá. Y ahora me robas a Esperanza, que es como mi madre. Tú me estabas robando a mi Nandito, mosca muerta. Déjala tranquila. No sé lo tuyo, Lisiada. Ojalá se muera. Que traigan un médico, Aldo. Ya debe estar por llegar, Alicia. Oye, lo que voy a decirte, Alicia. A cualquiera que entre aquí, sea un médico o quien sea, que me dice que Esperanza se cayó y se volvió la cabeza. Ahora tienes miedo. Después de cómo golpeaste a Esperanza, después que le clavaste unas tijeras a Nandito, si uno de los dos se muere, yo te acuso a la policía por asesina.